Si tú eres de las personas que todavía envía fotos por WhatsApp sabiendo que la resolución baja enormemente, te voy a enseñar estos tres trucos que los puedes utilizar. El tercero para mí es el mejor. Simplemente vamos a enviar una foto en forma de documento, escogemos la foto que vamos a enviar y listo, queda en ese mismo formato. Como segunda opción tenemos esta fórmula. Vamos al navegador y simplemente escribimos la palabra WeTransfer. Aquí podemos enviar muchos archivos, en realidad tenemos hasta 2 gigas para poder enviar todo lo que queramos. Y por último tenemos esta opción dependiendo si tú tienes Android o Apple. Vamos a nuestra galería y simplemente le damos compartir donde dice WeChat. Esta es la manera más rápida entre Samsung compartir archivos de alta calidad. Y si tienes Apple, simplemente le das donde dice iDrops. Lo puedes compartir. Recuerda estar cerca del otro dispositivo para que pueda compartirlo sin ningún problema. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo y darle like. Recuerda que tenemos muchos más consejos en nuestro perfil.